Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Yanza y sean todos bienvenidos a este nuevo video. Después de ser au pair en Estados Unidos, existen varias formas de quedarse legalmente en el país. Así que en este video te voy a presentar algunas de las formas más comunes de poder hacerlo. Es muy importante, chicos, aclararles que yo no soy ninguna abogada de migración, por lo que la información que les voy a compartir está basada totalmente en mi experiencia, porque también he hecho investigación al respecto y he escuchado experiencias de personas cercanas a mí. Siempre es recomendable consultar con un experto en migración para obtener asesoría legal precisa. Así que, sin nada más que decir, empecemos con el video. La primera forma es una de las maneras más comunes y se ha escuchado en todo lado y es la visa de estudiante. Si deseas continuar tus estudios en Estados Unidos, puedes aplicar para una visa de estudiante o F1. Tienes que tomar en cuenta que debes ser admitido en un programa académico aprobado por el Servicio de Migración. Esta visa te permite estudiar a tiempo completo y trabajar de forma limitada mientras mantienes tu estatus legal. Eso sí, chicos, yo les recomiendo que si están buscando quedarse por medio de esta opción, lo hagan con al menos unos 6 meses de anticipación antes de que su programa de au pair termine. Requisitos. Debes ser admitido en una escuela, universidad o institución reconocida por los Estados Unidos. Debes demostrar que tienes los recursos financieros para cubrir los gastos de matrícula, alojamiento y manutención. Lo que hace la mayoría de ya sea escuelas o instituciones educativas es que te piden un bank statement o como se le conoce en español, un estado de cuenta. A mí me pedían más o menos unos 25 mil dólares que yo debía tener en esa cuenta. Algo que deben saber es que no necesariamente tiene que ser tu estado de cuenta, puede ser de una persona tercera. Pero eso, pues bueno, tienes que averiguarlo en la institución educativa que estás aplicando. Otro requisito es que debes estar inscrito como estudiante a tiempo completo. Estos son los requisitos generales e importantes que yo pude rescatar. Así que les recomiendo cuando ustedes tengan seleccionada la institución educativa, busquen los requisitos porque van a variar muchísimo de una institución a otra. Ahora vamos con las ventajas de forma general. La visa F1 te permite trabajar legalmente dentro del campus, lo que puede ayudarte para obtener ingresos para tus gastos personales. Además, puedes extender tu visa F1 para continuar tus estudios o participar en programas de prácticas laborales relacionadas con tu campo de estudio. Ahora vamos con las desventajas generales. Se sabe muy bien que estudiar en Estados Unidos no sale para nada barato, de hecho es algo costoso. No es solo estudiar, tienes que también tomar en cuenta que va a salir gastos como alojamiento, matrícula, alimentación, transporte, seguro, etc. Entonces, no es solo estudiar, también tienes que tomar en cuenta estos otros aspectos que te estoy mencionando y por eso es que lo hace costoso. Otra cosa que es muy, muy importante que ustedes sepan es que cuando aplicas a la visa F1, tus oportunidades de trabajar son muy limitadas. Bueno, hasta donde yo sé, los primeros años no se puede trabajar fuera del campus. Y bueno, eso te dificulta mucho la búsqueda de empleo para poder financiar tus estudios. La visa F1 generalmente se emite por el tiempo que tú vas a estudiar. Un ejemplo, digamos que tu carrera dura 4 años. Entonces, cuando te den la visa de F1, va a estar ahí el tiempo específicamente solo para 4 años, no más de eso. Lo que significa que cuando ya termines de estudiar en Estados Unidos, pues se va a acabar tu periodo de visa y pues vas a tener que regresarte a tu país, a menos que tengas una extensión de estancia o cambies tu estatus. Una extensión de estancia podría deberse a, qué sé yo, te animaste a estudiar una maestría o un PhD, entonces ahí sí se puede extender. O podría ser que te ofrecieron una oferta laboral y tu empleador o la compañía donde vas a ir a trabajar está dispuesto a financiarte y hacerse cargo del proceso de patrocinio para que puedas cambiar tu estatus ahora sí a trabajador. Y algo que también les quería mencionar es que no necesariamente tienen que estudiar una carrera universitaria, también pueden aplicar para estudiar idiomas. En este caso, podrían quedarse a estudiar inglés y aplicar a una visa F1 también. Hay varias escuelas de idiomas que ofrecen ese tipo de visa y aparte no les va a costar tanto como estudiar una carrera universitaria. Otra opción un poco más económica para que ustedes se puedan quedar estudiando una carrera universitaria es buscar un community college. Estos son bastante conocidos porque son un poquito más económicos que estudiar en universidades más conocidas o de prestigio. Y de hecho, si están en Nueva York o están pensando estudiar, ir allá para estudiar, les voy a dejar el video de esta chica que habla a cómo quedarse a estudiar, pero en Nueva York. De hecho, hay una red de instituciones educativas que se hacen llamar CUNY. Y bueno, básicamente son estas conocidas porque son mucho más económicas
que otras instituciones educativas, entonces es una muy buena opción. La siguiente opción es una visa de trabajo temporal. En estas categorías entran las visas tipo H1B, H2B, EB3, etc. Si encuentras en Estados Unidos un empleador dispuesto a patrocinarte, puedes optar por una visa de trabajo de forma temporal. No les puedo dar un requisito de forma general porque cada uno tiene sus requisitos bastante específicos. Pero bueno, una de las ventajas principales que se puede mencionar de este tipo de visa de trabajo es que puedes quedarte legalmente a trabajar en Estados Unidos. No va a haber ninguna persona que te moleste o te diga nada porque tu estatus va a ser legal. Las desventajas de este tipo de visa es que el proceso es un poco complejo y toma tiempo. También lo hace competitivo. Estados Unidos solo da un número limitado de visas anualmente. Y bueno, y por esa misma razón hay un alto número de solicitudes. Algo que les quiero mencionar es que mi amiga Erika Gareña hizo un video específicamente hablando sobre la visa EB3, que la verdad yo ya lo vi y considero que es una información importantísima, valiosa. Si ustedes están pensando irse por este camino, les recomiendo 100% que vayan a ver el video de ella. Incluso les va a dar contactos de personas o agencias que les pueden ayudar en este proceso. La siguiente opción es una visa de intercambio J1. Otra opción es participar en un programa de intercambio patrocinado por los Estados Unidos o una institución acreditada. Estos programas deben estar relacionados con tus habilidades y formación académica. Y bueno, de este tipo de visa, aparte del programa Au Pair, hay dos formas de poder aplicar este programa. Uno es aplicar al programa de pasantías o internships y otro es aplicar al programa de trainees o practicantes. Te recomiendo que investigues más sobre sus detalles, qué requisitos pide y también que busques una organización patrocinadora confiable, que son normalmente agencias que están detrás de este tipo de visa. Ahora vamos con la visa de habilidades extraordinarias. Si cuentas con habilidades excepcionales en tu campo, como atletismo, arte, ciencia o negocio, puedes aplicar para una visa O1 que te permite trabajar en tu área de especialidad. Los requisitos generales son que debes demostrar habilidades extraordinarias en tu campo a través de logros, reconocimientos, certificaciones, premios, etc. Y además debes de tener una oferta de trabajo o contrato de empleo en Estados Unidos relacionado con tu campo de especialización. Una de las ventajas que más me llamó la atención en este tipo de visas es que no hay un límite fijo en la cantidad de visas que se otorgan anualmente. Las desventajas es que este tipo de visa puede ser un poco complejo y requiere una documentación detallada para demostrar esas habilidades extraordinarias que tú tienes. La siguiente es contraer matrimonio con un ciudadano o un residente permanente. Si te casas con un ciudadano o una ciudadana estadounidense o un residente permanente legal, puedes solicitar una tarjeta de residencia permanente o, como todo el mundo lo conoce, green card. Ahora vamos con los requisitos generales. Debes demostrar que tu matrimonio es genuino y no se ha llevado a cabo únicamente por intereses migratorios. Debes tener un estatus migratorio válido al momento del matrimonio. Las ventajas son que si el matrimonio es exitoso y tu solicitud se aprueba, obtendrás una green card, lo que te permitirá trabajar y vivir de forma permanente en Estados Unidos. Y también podrás tener la posibilidad de ciudadanía. Esto pasa cuando ya llevas algún tiempo con la green card, entonces puedes aplicar para ser ciudadano estadounidense. Las desventajas es que este proceso puede ser un poco complicado y costoso. Lo digo porque normalmente se requiere de abogados para realizar todo esto. Otra desventaja es que te hacen una investigación exhaustiva. Esto lo hacen con el fin de determinar si es que su matrimonio es genuino o no. Y bueno, ya el nivel de exhaustividad va a depender mucho de la persona que esté a cargo de tu caso. Así que eso puede variar también. Otra desventaja que puedo mencionar es que vas a depender mucho de tu cónyuge, más que todo al inicio. Vamos a ser un poco negativos y podría ser que en ciertos casos el matrimonio no funcione o termina antes de obtener la green card. Si pasa esto, podrías enfrentar dificultades para mantener tu estatus legal en Estados Unidos. Y bueno, chicos, es así como hemos llegado al final de este video. Yo espero, la verdad, que esta información que les acabo de compartir sea de muchísima ayuda para ustedes. Las recomendaciones que yo les puedo dar es que nada que valga la pena es fácil. Todo conlleva un proceso, requiere tiempo, dedicación, claramente dinero. Así que no se me desanimen para nada, más bien cojan este video como una información inicial para que ustedes sigan buscando más información al respecto
contáctense con personas, háganlo de igual manera con tiempo, por favor no lo hagan un mes antes de terminar su proceso de cero. Pues ya les adelanto que el siguiente video va a ser las razones de por qué yo no me quedé en Estados Unidos y decidí volver a mi país de Ecuador. Así que estén pendientes de ese video. Ya saben, como siempre, yo les doy las mejores vibras, que tengan un excelente día y conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos. Bye.